Vamos a recibir a Rodrigo Insa, es el director de Turismo Municipal. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Cecilia, Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. En una cuarentena diferente, digamos, en una Pascua diferente, en medio de una cuarentena, yo veía los días lindos y pensaba entre mí lo que hubiera sido la ciudad de Tandil, repleta de gente, todos los paseos, todas las opciones, pero bueno, se ha visto muy afectado sobre todo el sector turístico. Sí, veíamos lo mismo durante el fin de semana y hablaba con prestadores y todos teníamos la misma sensación, ¿no? Esto de un fin de semana con hermoso clima, bueno, y se vio esto, estaba la ciudad paralizada. Pero bueno, es la situación lamentablemente que estamos viviendo y hay que enfrentarla. Bueno, en ese marco, desde la Dirección de Turismo, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, digamos, y con la Dirección de Turismo dentro, lo que propusimos fue acercarnos a la gente. Hicimos esta Semana Santa virtual, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. La gente nos agradeció muchísimo por redes sociales, de que, bueno, le acercábamos un poco lo que es la Semana Santa de años anteriores, ¿no? Con imágenes y demás, y videos. Y bueno, fue de alguna manera poder paliar esa situación de que la gente no venga. De todas maneras, claramente lo que vos decís, la situación económica es muy difícil y todo esto simplemente fue como para poder acercarle a tanto a la gente de Tandil como la que está afuera, que nos siguen en redes sociales, bueno, esto es lo importante que es para nosotros la Semana Santa, ¿no? De ahora en más, Rodrigo, a ver, teniendo en cuenta que estamos en un panorama de incertidumbre, ¿qué proyecciones tienen? ¿Cómo está trabajando cada sector? Sabemos que por ahí, bueno, la gastronomía está encontrando en esta cuestión del delivery la posibilidad de mantener un poco a flote, pero hay otras actividades que están totalmente, por supuesto, negadas. Sí, sí, lo que es alojamiento, claramente desde el día 18 del mes pasado se cerró, o sea, se cayeron todas las habilitaciones. Así que todo lo que es alojamiento, imagínense que están parados directamente, no cero ingreso. En lo que es gastronomía, sí, no todos, son algunos lugares que están haciendo delivery, pero que sin embargo no alcanza a cubrir lo básico, digamos, pero bueno, pueden mínimamente palanquear un poco la situación. Sí, en realidad hay muchas propuestas y como vos bien decís, no alcanza a cubrir casi nada de los costos. La situación es complicada en el sector, bueno, hotelero, restaurantes, salones de fiestas, todo lo que tiene que ver con el turismo también, que venían muchos chicos estudiantes, ¿no? Egresados que eligen nuestra ciudad con estadías, parques, realmente la situación viene muy, muy complicada. Sí, la situación no es ajena a cualquier otra de las actividades, digamos, que se desarrollan en la ciudad, que también la están pasando no bien, eso es claro. La diferenciación con el turismo, lo que tiene es que, bueno, pasó esto, que la mayoría de los lugares se cerraron, insisto, salvo algunos lugares, pero que no alcanza el delivery, y que tampoco tenemos no sabemos cuándo esto va a terminar, y somos conscientes que en la actividad turística somos uno de los últimos que vamos a poder reabrir los establecimientos. Entonces, en ese esquema, desde la Secretaría, a través de la mesa multisectorial y demás, hicieron los pedidos correspondientes tanto a provincia como a nación, y bueno, y a la espera de bajadas, ¿no? de concretas desde Nación, a ver cómo poder seguir adelante, porque va a ser muy, muy, muy difícil. La verdad que nos tiene muy, muy preocupado a todos, ¿no? No ha habido anuncios hasta ahora, digamos. Ha habido anuncios, pero después, en la práctica, la verdad que es poco lo que se lleva a cabo. No, sí, por eso estamos a la espera de esos anuncios concretos. Nosotros desde la Secretaría, a lo que está a nuestro alcance, desde la dirección, hemos hecho todo, hemos sacado programas de
Tandil compra online, Tandil compra futura, hemos hecho un listado desde Libri, a través de Región 20 se puede acceder y la gente lo puede ver, pero digamos las medidas concretas creo que tendrían que venir a nivel nacional, ¿no? Como para poder alinear después y demás. Eso lo hablaba el intendente hoy a la mañana, digamos, así que es un poco eso, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordar que estamos dialogando con Rodrigo Inces, director de turismo. Rodrigo, también hay muchas actividades que, bueno, son pasibles de obtener algún tipo de crédito. Se hablaba de esta posibilidad, ¿no? De, bueno, de que los bancos flexibilicen a una tasa que hoy, bueno, tampoco es de lo más atractiva, pero en esta condición, ¿hay algún sector específico que está necesitando de financiarse a través de una entidad bancaria? Sí, sí, seguramente, hay un montón. Tengo entendido que hay muchos colegas que pudieron acceder a créditos y otros no, por alguna cuestión de papeles y demás, pero insisto, me parece que yo particularmente estoy a la espera de medidas más concretas. El Estado va a tener que hacerse cargo de un montón de situaciones de personal y demás. Hay que tener en cuenta que hay gente que pudo pagar los sueldos del mes pasado y de este mes no sabemos si los va a poder pagar. Sí, la verdad la situación en el sector, como muchos otros, es muy complicada, pero bueno, el turismo creemos que va a ser la última en reincorporarse, ¿verdad? Sí, sí. Da la sensación que así será el panorama. Nosotros desde ese marco lo que estamos haciendo es trabajando con el Instituto Mixto, estamos teniendo las reuniones como corresponden, que son cada 15 días, las estamos haciendo obviamente de manera a través de distintas plataformas por internet, y estamos trabajando también con la mesa en el día después, cuando esto pase, pero es mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo esa situación se va a dar. Y estando en contacto constantemente con los prestadores, uno conoce la situación, además de ser parte, ¿no? Porque claro, en el caso mío particular, no solamente soy director de turismo, sino que tengo empresas de turismo cerradas, ¿no? Claro. Entiendo muy bien la situación. Seguro. Sin dudas. Lole, te mandamos un abrazo grande y bueno, pasando esto y cualquier novedad que tengas, porque son muchos los prestadores, esperamos tus noticias. No, con todo gusto, y sí remarcar, muy importante, me parece que la gente se quede en casa como bien lo plantea el intendente. Es muy difícil lo que está pasando, pero nos tenemos que cuidar. Pienso exactamente igual que él, la vida está primero. Entonces me parece que es importante también remarcar esto, y creo que el sector lo ha entendido claramente. Y bueno, nada, creo que todos juntos vamos a salir de esta mala situación. Lole, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.